sale de la boca de Dios. Aleluya. Después que Jesús se levantó unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Y Jesús le respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les contestó: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Tres palabras pueden ayudarnos en esta noche a profundizar el mensaje que hemos escuchado a la luz de la liturgia de la palabra. Esas tres palabras son testimonio, perseverancia y fe. Testimonio. Hermanos míos, en la primera lectura nos encontramos con la introducción a la historia de Esteban, el protomártir de los Hechos de los Apóstoles, un hombre que ha decidido servir al Señor, un hombre que se ha encontrado con la novedad y con la grandeza de la enseñanza, pero a la vez de la persona de Jesús. Y por eso Esteban, aquel diácono que ha sido llamado a servir, quiere hacer las cosas bien delante de su Dios, pero inmediatamente llega la persecución, llega la mentira y llega la acusación. ¿Cuántas veces nosotros, ustedes y yo, queremos hacer las cosas bien, empezamos a acercarnos más al Señor, queremos abrir nuestro corazón, le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, empezamos a entregar nuestra vida y nuestro ser al Señor y tomamos decisiones realmente en nuestra existencia y en nuestra vida conforme a lo que queremos y a lo que amamos, y en ese instante, no se preocupe, se lo voy a decir despacio, pero en ese instante empezamos a tener problemas y dificultades? ¿Cuántas veces porque empezamos a decirle al Señor: Señor, aquí estoy, empezamos a venir a la iglesia con decisión, empezamos a entregar nuestra vida al Señor y en ese instante las cosas aparentemente se complican más?
Por eso la primera palabra que les propongo es testimonio, entendiendo la palabra testimonio desde el griego martiría. Testigo en griego es mártir. Ustedes y yo queremos dar testimonio del amor de Dios. Por eso estamos aquí. Queremos dar testimonio de la misericordia del cielo. Pero ese testimonio lo damos desgastando nuestra vida, incluso en medio de la persecución y en medio de los momentos difíciles. El mundo de hoy necesita cristianos valientes que no solo aplaudimos, que no solo cantamos, sino que con el testimonio de la verdad declaramos al mundo que la causa de nuestra alegría es el Señor. Vivimos en un mundo donde no es fácil hoy ser cristianos. Vivimos en un mundo donde no es fácil ser católicos. Pero es ahí donde estamos llamados precisamente a dar testimonio de la verdad. Esto lo que les estoy diciendo no es otra cosa que dar la vida por la verdad. Por la verdad del Evangelio, por la verdad del amor. Necesitamos, insisto, cristianos valientes que seamos capaces de entregar nuestra vida por causa del Evangelio. Es en los momentos difíciles donde, sin duda, el amor se vuelve verdadero. Es en los momentos difíciles donde podremos ser coherentes. Es en los momentos difíciles donde sabemos quién realmente se siente amado y es capaz de dar su vida por amor. Qué fácil es creer cuando todo sale bien. Qué fácil es creer cuando no hay problemas y cuando no hay dificultades. Pero hoy estamos llamados a dar testimonio en los momentos buenos, pero también en los momentos difíciles. La iglesia en Chile, como la iglesia en el mundo, está llamada a vivir en el martirio, en el testimonio del amor, en la coherencia de nuestra fe con nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos cristianos valientes, que nos lancemos en la aventura del amor y que, a pesar de que el viento sea contrario, no nos detengamos porque sabemos que el Señor va adelante. No nos detenemos porque sabemos que siempre su gracia es mucho más fuerte y mucho más grande. El testimonio entonces no es otra cosa que un grito de amor y de verdad. El mundo de hoy necesita escuchar ese grito. La verdad que nos defiende y el amor que nos conquista. Católicos que somos capaces de dar nuestra vida. Al final hay un dato curioso en la primera lectura, lo escuchamos, y dice que en medio de tanta mentira, los ojos del Sanedrín estaban clavados en el rostro de Esteban. Y el texto dice, y Esteban parecía un ángel. Así termina la primera lectura. Es un dato curioso de los Hechos de los Apóstoles, porque precisamente quiere manifestársenos que cuando ustedes y yo damos testimonio, sin duda somos capaces de manifestar el rostro de Dios. Cuando ustedes y yo damos testimonio de la verdad y del amor, sin duda allá afuera estamos mostrando el rostro de Jesús. En tu casa, en tu familia, cuando las demás personas te miran, ven a Jesús, descubren su rostro. Si no es así, es porque nos falta testimonio. Hay mucha gente allá afuera que no está dispuesta a leer una Biblia, pero que al verte a ti sean capaces de enamorarse de Jesús por nuestro testimonio. Primera palabra, testimonio.